Que hoy en día están dando la hora en la tarde. Vámonos con Eduardo Quispe, que tiene importante información sobre una feria gastronómica acompañada por el Día del Pisco Sour en Pueblo Libre. Salud. Veamos el informe. Samuel, buenas tardes. Estamos en Pueblo Libre, en la Plaza Bolívar, porque se está realizando un concurso del mejor pisco sour preparado en un minuto. Para informarnos un poco sobre por qué están haciendo este concurso, vamos a conversar con el alcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos. Alcalde, me han dicho que usted es un fanático a diario del pisco, ¿es verdad? No, con moderación y con respeto, y sobre todo por nuestras tradiciones, tenemos que celebrar el Día de Pisco Sour, celebrar el Día de nuestra identidad, de nuestra cultura, y demostrada, obviamente, en la bebida de bandera y en nuestros platos típicos peruanos, ¿no? Con nuestra música peruana, con nuestra artesanía peruana, ¿no? Estamos aquí en Pueblo Libre celebrando desde la Vía de los Libertadores hacia todo el Perú, invitando a todos los ciudadanos, nuestros vecinos de Pueblo Libre y todos los ciudadanos peruanos y extranjeros que quieran celebrar el Día del Pisco Sour, que en realidad el día central es mañana, pero arrancamos desde el día de hoy al mediodía. Mientras yo hablo con el alcalde, ya la cuenta va corriendo. Los concursantes tienen un minuto para preparar el mejor pisco sour. Ustedes nos están viendo imágenes y yo sigo conversando con el alcalde. Alcalde, uno de sus funcionarios me decía que la idea de esto no es impulsar tanto el consumo, sino el conocimiento. ¿Cómo se conoce el pisco o cómo el peruano puede conocer correctamente el pisco? Es muy fácil. Los piscos, ahora tenemos una variedad tremenda de piscos porque ha crecido muchísimo la cultura de hacer buen pisco. Entonces, la gran cantidad de productores de pisco se esmeran en sacar no solamente un buen producto, sino en identificarlo bien en base a sus etiquetas. Nosotros en la Vía de los Libertadores, eso hemos hecho un convenio con el Queirolo y hemos sacado el Pisco de los Libertadores, que es un pisco de la Municipalidad de Pueblo Libre, que se le da a las personalidades ilustres que visitan nuestro distrito, como el presidente de Colombia que ha venido y las diferentes personalidades que han pasado por nuestro distrito, se han ido con el Pisco de los Libertadores hecho de la bodega Queirolo. ¿Ese pisco es preparado exclusivamente para la municipalidad? Preparado exclusivamente para la municipalidad, y agradecemos definitivamente a la bodega Queirolo por ese apoyo que le está dando a la municipalidad y al distrito de Pueblo Libre, ¿no? En incrementar obviamente la cultura que tenemos de nuestra tradición. Alcalde, dígame una cosa, ya terminó ya el concurso. ¿Podemos probar con usted junto a ver qué tal les ha ido? Estamos con nuestro teniente alcalde también, don Lucho Rosselló, que ha prometido que va a probar todos también, es un gran conocedor del pisco. A ver, ¿probamos uno? Ah, por supuesto que sí. El examen organoléptico. A ver, don Lucho. Gracias. A ver. Le hacemos el examen organoléptico. Este es el maracuyá sour. Vamos a... Salud por el Perú. Salud, Pueblo Libre, desde la Vía de los Libertadores. Feliz día, Pisco Sour. Que Dios los bendiga a todos ustedes y los esperamos en la Plaza Bolívar de Pueblo Libre para poder disfrutar y celebrar el día del Pisco Sour en el Perú. ¡Bien jugado! Saludos. Salud. Alcalde, usted empezó desde ayer, me han contado, ¿es verdad? Eso dicen las malas lenguas. Pero nosotros cultivamos una cultura responsable, pero más que nada de promoción a nuestra tradición y nuestra cultura. ¿Qué dice su paladar con ese pisco que ha probado? Está espectacular. Realmente, no sé a quién felicitar. A ver, ¿de quién ha sido? Extraordinario. Jesús, bien jugado. ¿Qué más hay para la gente? Con un rico pisco sour, con una rica comida criolla, gracias a Mama Iné, de Chincha con cariño. A la pulga chinchana con zapaseca. Y con la marinera. Y con la marinera de la señora Teresa, también, que nos viene a acompañar en cada evento cultural y tradicional de nuestro distrito. Bien, alcalde, salud. Están todos invitados a Pueblo Libre. Por supuesto que sí. Con los brazos abiertos, recibiendo a todos los ciudadanos del Perú y del mundo para celebrar el Día del Pisco Sour del Perú. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Vámonos ahora a la información desde el Cusco.